Muy buenos días, respetados y queridos maestros de todo el país. Hoy nosotros, como Ministerio de Educación Nacional, a nombre de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el equipo del Ministerio, tiene el placer de acompañarles en un acto de total y absoluto reconocimiento por la labor docente. Tenemos conectados directivos docentes, maestros, directores rurales, jefes de núcleo, todo el sector en un espacio de reflexión, pero sobre todo en un espacio de agradecimiento. Pensábamos si saludar con los buenos días o saludar con un gran gracias. Gracias por su labor, gracias por los esfuerzos, gracias por lo que nos han permitido observar en estos días con sus experiencias en el territorio, desde los rincones más recónditos de nuestro país, viendo la labor magistral que hacen ustedes con todo el afecto, con todo el cariño. Por eso estamos hoy aquí, haciendo un acto precisamente de reconocimiento por medio de esta estrategia que queremos empezar a desarrollar todos los viernes durante este mes de la celebración del Día del Maestro. Vamos a tener un espacio, una estrategia titulada Charlas con Maestros, y el día de hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial con dos invitadas así, muy especiales. Tenemos con nosotros a la Viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, la doctora Constanza Alarcón, y nuestra invitada, una maestra, igual que ustedes, Diana María Agudelo Vélez. Diana María es vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, es doctora de la Universidad de Granada en Psicología Clínica y de la Salud, especializada en Psicología Clínica de la Fundación de la Universidad del Norte, psicóloga de la Universidad de Antioquia, normalista de la Normal Departamental Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos. Para quienes nos acompañan también de esa región, un saludo especial. 25 años de experiencia, charlas con maestros, el arte de cuidar y cuidarnos. Y ojo a ese título que será el que estaremos desarrollando en esta primera charla con maestros. Vamos a estar entonces junto con ustedes, los tres, acompañando este espacio, pero sobre todo dándole la oportunidad a Diana que nos comparta esa experiencia muy enriquecedora con ese título, el arte de cuidar y cuidarnos. Precisamente cuidar viene del latín cogitare, que significa pensar. Y creo que el pensamiento requiere de todo el cuidado y nuestra mente requiere de todos los cuidados. Por eso yo quiero darle la palabra a la viceministra de Educación, a la doctora Constanza Alarcón, para que nos dé un saludo, nos explique cómo será esta estrategia. Y repito, nuevamente, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio y gracias por la labor que hacen tan magistral en la región. Viceministra, buenos días. Buenos días, Edison, gracias. Un saludo especial, no sin antes decirles que estamos muy felices, estamos bastante gratos de haber podido materializar este espacio. Creo que es la posibilidad que hoy nos brinda el reconocer y el ejercicio que siempre hemos hecho desde el Ministerio de Educación de hacer visible, de entender y de comprender todas las acciones y todo el ejercicio profesional y personal que hacen los maestros. Y es en esta lógica y en este proceso que nosotros empezamos a pensar, como todos en este momento, con la angustia pues más grande de cómo íbamos a responder, cómo íbamos todos a afrontar esta condición de la pandemia, siendo el sector educativo uno de los más llamados a generar una respuesta pertinente, oportuna en este momento. Y no fue difícil, eso sí fue muy sencillo, eso fue fácil porque lo reconocemos y lo llevamos desde el centro del alma y dijimos, son los maestros, es trabajar con ellos, estamos en manos de ellos y afortunadamente ellos han venido entregando absolutamente todo lo que tienen desde lo personal y lo profesional. Y claramente no le van a faltar, como ha sido la experiencia en este mes de trabajo, no les van a faltar a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes, ni a sus familias en este momento. Entonces, el saludo es especialmente de gratitud, de reconocimiento, de poder hacer visible y reconocer y expresar principalmente nuestro respeto, respeto a esa dedicación, a esa vocación, a esos saberes que ustedes con tanta experiencia y con tanto afecto han construido y tienen la capacidad de volver a poner en la vida de los niños, en la vida del otro,
como posibilidad de ser también no solo de ustedes, sino de otros. Y en ese sentido ustedes juegan casi que un doble papel en la vida misma de la sociedad. Y al jugar ese papel en la vida de la sociedad, pues se vuelven claramente actores centrales y fundamentales en este proceso que estamos desarrollando. Y fue así, en ese ejercicio que dijimos, bueno, hay que facilitar material, pero también hay que mirar cómo acompañamos a las secretarías de educación, pero hay que mirar, a pesar de las precarias condiciones de conectividad que tenemos, cómo facilitamos también el trabajo con los maestros. Hagamos guías, hagamos orientaciones, usemos la televisión, usemos la radio, usemos otros mecanismos, otras formas, y al final dijimos, pero principalmente conectémonos directamente con los maestros. Y es en esta lógica cuando empezamos y proponemos este espacio. Y este espacio lo propone el Ministerio de Educación para que todos los viernes, en un ratico en la mañana, nos encontremos cada día con un invitado distinto. Esto fue secretarios y las secretarias de educación y esperamos contar con todo su apoyo para que se flexibilicen las condiciones y ustedes tengan este espacio para opinar, para escuchar, para también participar. Y es un formato sencillo, vamos a tener siempre un invitado, una invitada que desde su conocimiento, su experiencia, en algún caso desde su investigación, desde su estudio, hoy pone al servicio nuestro un pretexto para encontrarnos, para conversar con ustedes qué es lo que queremos en una lógica principalmente de reconocer, de que ustedes sientan que son los protagonistas centrales, que nosotros estamos poniendo todo, todo lo que más podemos para facilitar y para poder llegar a ustedes con algún tipo de apoyo que les permita a ustedes cumplir de la mejor manera esta labor tan retadora, tan importante y contundente para el país en este momento. Y es eso es lo que hemos denominado en este formato charlas con los maestros, que viene básicamente a esa posibilidad de encuentro un ratico los viernes en el marco de una gran estrategia que tiene el Ministerio de Formación, Acompañamiento y Acercamiento a los maestros y maestras de Colombia, directivos docentes, psicoorientadores, personas también de las secretarías de educación, pero claramente son ustedes, con ustedes es que estamos contando y con ustedes es que cuentan principalmente los niños y niñas de Colombia para poder hacerle frente a este proceso tan difícil que ha resultado para todas las familias de confinamiento debido a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, un saludo especial de todos nosotros, una bienvenida, ojalá contemos con ustedes de aquí en adelante, los viernes, ese ratico, démonos ese espacio. Ha sido un espacio y hoy particularmente lo hemos llamado y lo hemos denominado en ese marco de ese arte de cuidar y cuidarnos. ¿Cómo hacemos para poder garantizar que estamos bien? Que esa sabiduría que nos da el ser maestro lo estamos poniendo hoy también al servicio de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestro bienestar. Y por eso hay un equipo muy grande detrás de todo este proceso. Los líderes de bienestar, el equipo de recursos humanos del sector, los equipos que nos han estado ayudando, los secretarios, los líderes en las secretarías de educación, todo el mundo haciendo equipo para poderlos llamar, convocar e invitarlos a esta gran iniciativa que con el tiempo va a ser de ustedes. El formato tiene dos partes, la primera esta conversación y al final las voces de los maestros. Y siempre en cada sesión vamos a tener uno o dos relatos, dos narrativas que nos hablen de esas experiencias heroicas, absolutamente afectivas, fascinantes, que ustedes logran desarrollar en los territorios con los niños bajo las condiciones que casi nadie se imagina, entregando material, viajando, desplazándose, buscando cómo se cubren y se cuidan, pero para poder llegar a las casas de los niños con algún material, en un teléfono, en una esquina donde casi no hay señal. Son todas esas condiciones las que hoy hacen claramente de nuestro ejercicio y de esta posibilidad uno de los pilares más grandes que tiene el país para poder salir adelante en esta pandemia. Muchas gracias por estarnos acompañando, Edison. Ese era el saludo que queríamos desde el Ministerio de Educación. Vamos a estar interactuando
todo este tiempo entre todos. Bienvenidos a los maestros y yo creo que podemos continuar. Muchas gracias, viceministra Costanza. Ya tenemos más de 3.000 personas conectadas de todas las partes del país. Efectivamente, tenemos personas de Bogotá, de Cúcuta, de Río Sucio, de La Apartada, de Finlandia, de Finlandia Quindío, Tocancipá, Marinilla, Charalá, Malambo, Popayán, Santander, Pereira, Arauca, Santander de Quilichao, Zarzal, Sierra Morena, Duitama, Tenjo, Pensilvania, Río de Oro, Río Guacha, Dos Quebradas y muchas más, de muchas más regiones de nuestro país y de los municipios de nuestro país. A ellos nuevamente un saludo de gratitud y, como lo decía la viceministra, un espacio de reconocimiento, un espacio de celebración, un espacio diseñado para ustedes, porque no nos cansaremos de estar agradecidos con la labor que ustedes desarrollan. Y lo más importante, como muchos de ustedes ya lo están expresando en las redes sociales, este espacio constituye un oasis en medio de la angustia. Son palabras hermosas que ustedes nos colocan en las redes sociales. Y Diana, en ese contexto, precisamente, también de Pasto nos saludan. Queremos escucharte, te damos la bienvenida y quiero reiterarle a los maestros que también eres una maestra, eres normalista y por tanto creo que eso es un espacio que nos permite hablar entre pares. Bienvenida, Diana María, y bueno, la palabra es tuya. Muy bien, buenos días para todos. Un saludo muy especial a nuestra viceministra y a todo su equipo. Y claramente este es un homenaje para todos esos maestros, todos los que han hoy podido conectarse, pero de manera muy especial para todos esos que no están conectados y que no están conectados, sobre todo porque sabemos que este es un país con unas grandes limitaciones de conectividad. Es nuestra responsabilidad hacerles llegar también este mensaje, este saludo y esta felicitación. Yo creo que, como bien lo señalaba la viceministra, esta es una gran oportunidad para reconocer ese trabajo invisible, pero absolutamente fundamental que hacen los maestros en cada uno de esos lugares, cercanos o remotos, con más, con menos dificultades, pero finalmente una labor tan, tan importante. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo quiero compartir con ustedes, estoy aquí subiendo la presentación, quiero compartir con ustedes unas ideas generales durante un ratito, pero sobre todo también darles la posibilidad de que podamos conversar y escuchar todas esas experiencias y también todas esas inquietudes que ustedes tienen. Este es un homenaje, como bien lo ven ahí, es un homenaje y un regalo que yo creo que ustedes se merecen y que todos los que somos sus exalumnos claramente estamos en obligación de darles. Y entonces, pues, lo primero que yo quiero decirles es que cuando uno tiene el privilegio de ser invitado, lo cual agradezco mucho, pues eso le permite tomarse ciertas libertades. Y entonces yo me tomé una primera libertad que está aquí, y es que este es también mi homenaje a todos los maestros que han pasado por mi vida. Pero ella es la maestra que me recibió en primero de primaria, la señorita Rosmira Palacio. Ayer hablé con ella. Y soy incapaz de decirle de otra manera, para mí ella es la señorita Rosmira y lo va a hacer toda la vida. Y este homenaje es para ella, porque ella, desde que yo era una niña, en una escuelita que ahorita les voy a mostrar, desde ese momento ella creyó en esos sueños de niña. Desde que yo estaba en primero de primaria, esta mujer creyó que yo iba a estudiar y que yo iba a cumplir mis sueños. Y aquí estoy. Y eso se lo debo de manera importante a esa maestra de una escuela primaria que hizo muchos esfuerzos para que nosotros pudiéramos estudiar en una escuela que empezó siendo pequeñita, pequeñita y que se construyó con el trabajo de una comunidad, pero con el ímpetu de una maestra.
Ella, yo creo que está conectada. Gracias, señorita Rosmira, por eso. Y con ella está ahí la dedicatoria. Yo vengo de una familia donde hay muchos maestros. Algunos de ellos están conectados hoy. Hay otros que están muy lejos, en lugares muy apartados, fuera del país, como una maestra maravillosa, que es además misionera de la Madre Laura. Esto también es un homenaje para Mónica, para tantas personas que han pasado por mi vida como maestros. Eso mis compañeros en la normal Pedro Justo Berro, incluso fuera de Antioquia. Esos los maestros que también es un homenaje para todos los maestros que mi profesión me ha encontrado a lo largo del camino. Para todos ellos, unas gracias totales. Esta es la escuela donde yo estudié. Está ubicada entre Santa Rosa y Entre Ríos. Yo jugué en ese patio, corrí por esos corredores, estuve en esas aulas de clase. Yo empecé mi vida académica ahí, al lado de maestras como la señorita Rosmira, absolutamente comprometidas. Yo aprendí a distinguir las partes de una flor con flores que estaban en el jardín de mi escuela. Yo aprendí de los fenómenos de la naturaleza gracias a lo que ella me enseñó ahí. Y hay un recuerdo fundamental que no voy a borrar nunca. Y es, ella me enseñó la primera canción de música colombiana que recuerdo con más cariño en mi vida, que es Pescador, Lucero y Río. Y ella me enseñó a declamar en las izadas de bandera. Y me enseñó muchas cosas. Me enseñó a escribir y me enseñó a hacerme obsesiva con la redacción y la ortografía. Todo eso lo aprendí ahí. Pero sobre todo aprendí que en la escuela uno construye una red de relaciones y que esas relaciones se pueden mantener para toda la vida. Y esa es la labor que cumplió un maestro. Después yo estudié en ese colegio, en la normal departamental Pedro Justo Berrío. Esta foto es de un archivo del pueblo. Foto Edgar, además, es el nombre de una fotografía que había en mi pueblito, que era de un maestro que también me alentó mucho en mi proceso de crecimiento y de desarrollo como maestra. Ese es mi pueblo, ahí está mi colegio. En ese colegio, en esa normal, se han formado muchos de los maestros del norte de Antioquia. Ahí yo encontré que mi vocación era ser maestra. Y a pesar de que yo fui muy afortunada y crecí en unas condiciones muy favorables con una escuela que estaba a la orilla de la carretera y que yo no tenía que caminar largas distancias para ir a la escuela, esa no es la realidad que viven muchos de ustedes ni que viven muchos de los niños y niñas de este país. Gracias a todos esos maestros que tienen que llevar a cabo su labor en condiciones tan difíciles, hacer largas caminatas, trabajar en condiciones de mucha pobreza, trabajar en condiciones de mucha violencia, donde ustedes se vuelven actores fundamentales en el cuidado y la protección de los niños y de las niñas. Ustedes son actores fundamentales para prevenir, por ejemplo, el reclutamiento de menores en un país que ha sido tan azotado por la violencia. Gracias a todos ustedes por eso. Y esta diapositiva quiere hacer una mención a la formación que dan también muchas comunidades religiosas. Yo me formé en el colegio con las hermanas salesianas, que me enseñaron la vocación de Don Bosco y de todos los maestros de la congregación. Crecí además en un momento muy importante de mi adolescencia, donde ellas fueron alcahuetas de muchas cosas. Así como en la escuela, mi señorita Rosmira creyó en mi proyecto de crecer y de estudiar, las salesianas me ayudaron a crecer en mi formación como mujer y se volvieron, por ejemplo, alcahuetas de mis primeros amores, permitiéndome o transmitiéndome las cartas y los mensajes de los novios que uno puede tener en la adolescencia. Cómplices también de esos procesos de crecimiento. Esos son ustedes, maestros.
y las otras fotografías son de las misioneras de la Madre Laura, que son unas misioneras que van a los lugares más recónditos. Cuando yo era niña, mi tía Resfa hablaba de los territorios nacionales y hablaba de cómo ellas estaban trabajando con los indígenas, haciendo largas travesías, caminando o a caballo en el mejor de los casos, para llevar la educación a las comunidades indígenas, teniendo grandes desafíos, como aprender, por ejemplo, los dialectos de las comunidades, porque su misión fundamental es preservar las costumbres de las comunidades indígenas y formar dentro de esas comunidades maestros que puedan ser los que transmiten el conocimiento. Gracias a todos esos hombres y mujeres que hacen posible esta grandiosa tarea del aprendizaje, pero sobre todo que hacen posible que los niños y las niñas, los adolescentes de este país, se sientan conectados en la experiencia de aprender. Y entonces yo, digamos, voy a mencionar algunas ideas para que sirvan de pretexto para las cosas que quiero, en las que quiero enfatizar, que es por qué es tan importante que además de ser cuidadores, nosotros tengamos nuestro propio cuidado. Entonces, quiero empezar por ahí diciendo que de la escuela se dicen muchas cosas. ¿Qué es una escuela? ¿O para qué sirve la escuela? Y ahí hay varios de los puntos que me parecen relevantes. Claro que la escuela es el segundo hogar. Y no en vano los papás son tan celosos al momento de dejar sus hijos en la escuela. Y no en vano les dan tantas recomendaciones y no en vano pues tienen tantas preocupaciones, pero además también tantas inquietudes en relación con quién va a ser o quiénes van a ser los maestros de sus hijos. No en vano los que tienen las posibilidades eligen un colegio entre una gama de oportunidades. Los que no tienen esa oportunidad confían plenamente en ese maestro que tienen allí y a quien le van a entregar lo más valioso que tienen, sus hijos. Es un lugar de socialización, claramente. Es el primer lugar donde hacemos amigos. Y muchos de esos amigos son amigos que nos van a acompañar toda la vida. Una de mis amigas de toda la vida está hoy ahí. Y esa es una amiga que construí hace muchos años y hoy está escuchando, por ejemplo, esta conversación. Gracias, Alexandra. Es un lugar de referencia del conocimiento, claro, vamos a la escuela porque queremos aprender. Eso sin lugar a dudas es como la esencia por excelencia de lo que esperamos que ocurra en la escuela. Pero sobre todo, yo creo que sí es un lugar donde se construye y se cultiva la vocación. Yo creo que ahí se sientan las bases de lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Y digo vocación y no profesión, porque es que yo creo que uno no solo aprende allí o tiene un primer acercamiento a sus inclinaciones profesionales, sino a su vocación, y la vocación incluye las habilidades, incluye las competencias socioemocionales, y eso nos lo enseñan los maestros. No solo nos enseñan a hacer, los maestros nos enseñan a hacer. Cuando uno habla del concepto de escuela, puede hacer mención a muchas cosas a la vez. Claramente la escuela es el edificio, el lugar donde ocurren esos procesos de aprendizaje, pero escuela también se denomina a ese aprendizaje, a esa metodología que lleva a cabo el profesor, y también se llama escuela al conjunto, al equipo que hay allí, al equipo humano que hay allí reunido. Pero a mí me gusta mucho esta definición de Paulo Freire, y es que la escuela es sobre todo la gente, ¿sí? La gente que estudia, que se alegra, la gente que se estima. Y yo creo que eso es misional y es algo que ustedes, maestros, nos enseñan a sus alumnos todos los días. Cómo convivir, cómo resolver los conflictos, cómo aprender a respetarnos en la diferencia múltiple que tenemos y cómo de esa manera construimos un lugar afectivo fundamental en muchos casos. En muchos casos, el lugar afectivo que muchos niños no tienen en sus casas. Así que esa es una labor fundamental que ustedes hacen y yo me quiero quedar con esa idea de la escuela para lo que viene a continuación. Entonces, cuando uno mira todas esas acepciones de lo que es la escuela en general y de lo que se dice
de la escuela como lugar de socialización, como lugar de conocimiento y demás, eso nos hace, digamos, de manera consecuente, pensar que los maestros cumplen distintos roles. Un maestro es un enfermero, ¿sí? Es un enfermero porque, claro, yo no sé cuántos de ustedes han tenido que atender situaciones desde las más simples hasta las más complejas en sus escuelas y colegios. Las necesidades, por ejemplo, de sus niños que tienen un dolor de estómago, pero que también se caen en el recreo, se hacen una raspadura, se quiebran un brazo, y usted es la primera persona en responder y en atender a esa necesidad, en consolar el dolor de ese niño y en curar esa herida hasta que pueda recibir una atención médica. Entonces, usted hace una labor de enfermero. Usted, profesor, usted, maestro, hace una labor de consejero, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son depositarios de los dolores, de las preocupaciones, de las angustias de ese niño, de las preocupaciones de una familia? Usted se vuelve, usted hace labores de psicólogo en el colegio, en la escuela. Esa función del consejero es altamente valorada y respetada porque usted es una figura a la que se le considera depositaria de un conocimiento y de una sabiduría. Y a usted recurre mucha gente preguntándole cosas, diciéndole cómo, pidiéndole consejo acerca de cómo manejar la disciplina de sus niños, acerca de cómo inculcarle un hábito, por ejemplo, cómo hacer para orientarlo, porque usted está preocupado cuando ese niño esa niña, usted percibe que, por ejemplo, puede estar en un tema de consumo de sustancias, por poner un ejemplo. Entonces, esa labor de consejero, usted la tiene, maestro, y usted la ejerce, maestro. Por supuesto, a usted se le pide una labor como científico, y usted la desarrolla, y usted no siempre puede trabajar únicamente en su campo de experticia. Yo pensaba, no es lo mismo cuando nosotros tenemos maestros para las distintas asignaturas, a cuando tenemos un maestro que hace y sabe de todo, y tiene que preparar todas las asignaturas, ¿sí? Y tiene que buscarse la manera de enseñarles a sus niños conceptos muy complejos, unos muy fáciles y tiene muchos recursos, pero otros conceptos absolutamente difíciles. Y a usted se le pide creatividad, se le pide didáctica, se le pide estrategia, se le pide buscar unas formas de acercar y sobre todo de apasionar a los niños con el conocimiento. Entonces usted además tiene que saber mucho, tiene que estudiar mucho y tiene que ser muy competente. Hay una labor clave, que es esta que yo les menciono, de ser mediadores y de ser conciliadores. En muchas esferas, desde los que trabajan en la ruralidad y tienen que enfrentar temas como los del conflicto armado, ¿cuántos de ustedes han tenido que ser escudos humanos para proteger a sus niños? ¿Cuántos de ustedes han hecho respetar su escuela de los actores armados? ¿Cuántos de ustedes han actuado para prevenir el reclutamiento de los niños? Y también los que están en los municipios y que tienen que proteger a los niños del arbitrio de las bandas, por ejemplo, que promueven la venta de sustancias cerca de la escuela. ¿Cuántas veces han tenido que ser mediadores o negociadores con las familias cuando detectan que los niños están siendo, por ejemplo, víctimas de violencia al interior de sus casas? Esa labor No se la enseñan a uno en la normal. A mí no me enseñaron en el colegio que me iba a tocar hacer nada de eso. Pero, sin embargo, es una labor inherente a nuestra función de maestros, pero sobre todo la de ustedes que están en esos lugares tan especiales. Y en últimas, pues yo creo que es que un maestro es un todero. Yo me acuerdo en la escuela, por ejemplo, que las profesoras, mi señorita Rosmira y las otras profesoras, participaban de los convites. Porque estando ahí se pavimentó el patio. Yo ahora no estoy segura que eso haya sido una buena idea, porque antes pues el patio era de tierra y no nos dábamos tan duro cuando nos caíamos. Después que lo pavimentaron hubo más lesiones de nuestras rodillas. Pero en esas tareas, ustedes maestros participan y hacen las labores que hay que hacer en la escuela. Y hay que pintar la escuela y ustedes están para pintar la escuela. Y hay que recoger una donación para la biblioteca y ustedes están para hacer eso.
y se hace un convite para vender un almuerzo, para recoger unos recursos, y ustedes están haciendo tamales, sancochos o lo que sea que se hace en cada una de sus regiones. Son toderos, y eso es fundamental en esa labor que tienen. Pero yo creo que ante todo, ustedes son cuidadores, y el que cuida es alguien que protege, el que cuida es alguien que preserva, y preserva algo muy importante, que es la niñez de nuestro país. Cuida ese pequeño tesoro de las familias, pero también de la sociedad, intenta moldearlo y llevarlo a una condición mejor, porque ustedes creen que la educación sí transforma un país. Y yo creo que eso sucede en el nuestro. Con todos esos roles, pues entonces de los maestros se esperan muchas cosas. Las fotografías que tienen ahí son fotografías de maestros y de escuelas de este país. Son situaciones reales de nuestro país. Del maestro se esperan todas esas cualidades que ustedes tienen ahí, que yo no me voy a detener en ellas de manera especial, sino para decirles, miren qué perfil tan alto el que se espera de un maestro. Eso le demandan a un maestro, eso espera un padre de familia, eso espera una sociedad de un maestro. Y sin embargo, a veces qué ingrata es esa labor de ser maestro. Y a veces qué tan subvalorada está esa figura en nuestra sociedad para todos los efectos, a pesar de que es una gran contradicción, porque esperamos de esa figura tantos roles y tantas cualidades y sin embargo a la hora del reconocimiento no siempre lo tenemos tan claro. Por eso es que hoy esta estrategia y todo el trabajo que se viene haciendo el del ministerio va en la línea de poder hacer ese reconocimiento de ustedes, queridos maestros. Y todo eso, toda esa gran introducción para hablarles del tema del autocuidado. Y aquí me voy a permitir hablar de dos conceptos pues como teóricos que me parecen importantes, que me parecen bonitos, pero luego me voy a centrar en unas estrategias mucho más puntuales y mucho más prácticas. Y entonces, tal como lo decía en el título y como lo mencionaba Constanza en la introducción, la idea es pensar que si la labor fundamental que tenemos es de cuidadores, tengamos que pensar que ese cuidado hay que trasladarlo a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vida, a nuestra propia familia. Y el primero es gracias. El segundo mensaje que quiero que se lleven hoy es que cuidarse es una condición para cuidar. No vamos a poder cuidar de otros si no somos capaces de cuidar suficientemente de nosotros mismos. Y entonces eso me hace pensar en un concepto precioso que es el cuidado de sí. Y el cuidado de sí tiene que ver con todo ese conjunto de prácticas que las personas llevan a cabo consigo mismas. El tipo de relaciones que las personas establecen consigo mismas y que lo hacen actor de su propio cuidado. Por eso es una ética, es una forma de vivir. Y es una forma de vivir que a veces olvidamos y que en muchos momentos nos cobra factura. Pues hoy vamos a hablar de cómo hacer para que esto no nos cobre factura y mucho menos en unas condiciones tan adversas como las que enfrentamos en este momento también por efecto de la pandemia. El autocuidado implica una serie de condiciones que ahorita las vamos a separar y las vamos a ver en tres niveles, lo que le corresponde al ser humano, a la persona de manera individual, pero también lo que le corresponde a su red social y lo que le corresponde al Estado también o a la organización dentro de la cual está inscrita la persona. Pero de manera general, entonces yo podría decirles que estoy segura que esa condición de cuidado, esa responsabilidad de llevar a cabo acciones de protección hacia esos niños que ustedes tienen encomendados en sus escuelas y colegios, implica muchas cosas. Una de ellas es poder establecer relaciones significativas y crear ambientes de confianza. Y esos ambientes de confianza hay que crearlos con muchos actores. El primer actor, claramente, el niño. Pero detrás del niño, su comunidad, su familia, cómo nos acercamos a esa familia y construimos una relación significativa en esto que hemos denominado alianza familia-escuela.
que obviamente estos tiempos nos están llevando también a replantear cómo es que vamos a seguir redefiniendo esa relación en estos momentos tan particulares. Una relación de confianza con los pares, esto es decir, y lo vamos a ver en un momentito, ¿qué hacemos en las relaciones de colegaje? ¿Cómo hacemos para construir esa relación de confianza con nuestro rector, con nuestro compañero, con nuestro jefe de núcleo, ¿sí? Con el secretario de educación, con la institucionalidad? ¿Cómo hacemos para fortalecer esas relaciones de confianza? El autocuidado también implica, si hablábamos hace un segundo que es una ética, claramente implica una disposición muy importante para vivir nuestra vida con sentido. ¿Cómo con sentido? Entender que esto, además de un trabajo, que claramente es un trabajo, es una vocación. ¿Cuál es la razón por la que usted se levanta todas las mañanas en estas condiciones para, por ejemplo, llevar las guías impresas a esos lugares donde no hay internet? ¿Cuál es la razón por la que usted se levanta para conectarse delante de la pantalla y saludar a sus niños y extrañar al que no está ahí? ¿Cuál es la razón por la que usted se levanta y se hace una tremenda caminada para llegar a su escuela? ¿Cuál es la razón por la que usted prepara una clase, diseña un material, busca otra manera de que sus niños aprendan? ¿Cuál es la razón por la que usted le hace un seguimiento especial a ese niño que va atrasado, que esto le está costando, tanto ahora en nuestra virtualidad como en la vida cotidiana? ¿Por qué hace eso? Pues porque para usted esto tiene sentido, esto es una vocación, es algo más que su trabajo. El autocuidado implica desarrollar una conexión especial con nuestra espiritualidad, y la espiritualidad no se refiere meramente al pensamiento religioso. Esa es una forma de espiritualidad, pero no es la única. La espiritualidad es lo que nos conecta con la trascendencia, y esa trascendencia la resuelve cada uno de nosotros de unas maneras muy diversas, pero sabemos que una vida espiritual enriquecida es una gran fortaleza para darle ese sentido a lo que hacemos. El autocuidado implica algo muy importante, que es la comprensión de nuestros límites y de nuestros alcances. Digamos que hay que ser muy valiente para desafiar muchas condiciones difíciles que enfrentan cada uno de ustedes en su labor como maestros. Hay que ser muy valientes, pero uno también tiene que ser valiente para saberse retirar. Y para saber que hay momentos en donde uno tiene que dar paso a que otra instancia actúe, a que otra persona intervenga. Porque hay cosas que los maestros no pueden resolver, aunque sean toderos, pero hay cosas que los maestros definitivamente no pueden resolver. Y parte del desgaste que sufren o que sufrimos los maestros es justamente el no poder poner un límite a esa condición. Hace un rato, antes de que empezáramos nuestra charla, recibí un correo de urgencia de una mamá de uno de mis estudiantes de la Universidad de los Andes, ¿sí? Un correo de una mamá que está muy angustiada porque acaban de ingresar a su hija en un hospital. Y ella es una de las mamás, o su hija es una beneficiaria del programa SERPI Lo Paga. Y está muy angustiada porque no sabe si la póliza de la universidad, su póliza de seguros, le va a cubrir. Y tiene una gran preocupación porque está lejos y no se puede desplazar. No hay condiciones para que pueda venir a asistir a su hija que acaba de ser ingresada en un hospital. Y entonces la pregunta que a uno le surge es, ¿dónde está su alcance y dónde está su límite? ¿Qué es lo que yo puedo movilizar en este momento? ¿Qué fue lo que pude hacer rápidamente antes de conectarme aquí para lograr establecer esa conexión? Y sin embargo, a pesar de estar conectada con ustedes, tener aquí muy cerca de mi corazón esa necesidad y saber que cuando termine esta charla me tengo que ocupar de eso. Identificar los alcances y los límites nos va a ayudar a evitar el desgaste en el trabajo, que es una de las condiciones importantes a las que está expuesto cualquier maestro, el desgaste por el trabajo. Y eso implica el poder conectarnos de manera empática, eso es una condición. Si yo no tuviera empatía por la necesidad que está teniendo esta estudiante y esa mamá, si yo no tuviera empatía, simplemente me desconectaría de esta situación. Pero esa empatía también tiene un límite, ¿sí?
Y es un límite que me permita a mí saber que yo voy a llevar a cabo y voy a hacer todo lo que sea necesario para resolver la necesidad en lo que depende de mí, pero también con el reconocimiento de que hay algunas cosas que me superan y que tal vez mi labor termine ahí y que a lo mejor puedo hacer un enlace con el sistema de salud, por ejemplo, para intentar ayudar, pero que también hay un momento en que yo tengo que ponerme al ladito. Hay una cosa muy bonita y tiene que ver como con mi entrenamiento y mi formación profesional, que es el trabajo alrededor de las narrativas. Ahorita les voy a contar algo de eso como con más detalle, solo lo voy a dejar acá, pero es solo para decirles lo importante que es construir una manera de contar las historias, porque todas nuestras historias no son de éxito, ni todas nuestras historias en la escuela, en nuestra relación con los niños son maravillosas. Tenemos historias de dolor, historias de daño, historias de incertidumbre, y a esas historias también hay que ponerles palabras. A las otras es más fácil, porque estamos conectados siempre con la posibilidad de contar las experiencias exitosas. Pero narrar el dolor cuesta trabajo y tenemos que encontrar maneras también de negociar con esas posibilidades, porque existen, coexisten, y tenemos que poderlas transformar de tragedias en anécdotas. Y ese es un tránsito que va a ayudarnos también a cuidar nuestra salud mental. Y por eso ahí hay un rol importantísimo, y lo dejé de último, no por menos importante, sino porque creo que recoge buena parte de lo que digo ahí, que es poder construir las redes de apoyo y de colaboración. Esas redes de apoyo son las que se logran entre colegas, ¿sí? Esas redes de apoyo son las que se pueden establecer a través del uso de todos estos recursos que las secretarías de educación y el ministerio ponen a disposición de ustedes. Compartir esas experiencias como maestros, y yo creo que por eso los testimonios que se van a ver y se van a escuchar a lo largo de estas charlas son tan importantes, porque es también ver qué hacen otros, cómo sortean otros estas dificultades, cuáles son las cosas que les han resultado exitosas. Yo creo que eso tiene un valor muy importante. Y eso nos hace dividir las acciones en tres grupos gruesos, que son los que ustedes tienen ahí, lo que son las acciones individuales, las colectivas y las contextuales. Acciones individuales de autocuidado, queridos maestros, una que ustedes han oído un montón de veces, que son los hábitos saludables. Y los hábitos saludables, a pesar de que a uno le echan el cuento todo el tiempo, pues a veces no les para muchas bolas. Hábitos saludables relacionados con las rutinas del sueño, hábitos saludables relacionados con la actividad física, actos saludables y hábitos saludables relacionados con el manejo de nuestro tiempo de ocio, por ejemplo. Hay una acción individual súper importante, y es, además de que ustedes esto lo viven como una vocación, además de eso, yo creo que uno, aparte del trabajo, tiene que cultivar al menos una pasión, ojalá cultivara más de una, pero bueno, a veces no nos da tiempo sino para una, ¿no es cierto? Hay que cultivar una pasión. Una pasión es aquello que a usted lo llena. Una pasión es aquello que lo desconecta y lo saca por un momento de la realidad. Esa pasión tiene múltiples vertientes. Y para unos podrá ser leer, para otros podrá ser cocinar, para otros podrá ser caminar, para otros podrá ser pintar. Son pasiones distintas. Hay que encontrar esa pasión, porque esa pasión es como ese camino que está en la imagen. Esa pasión es la que a usted lo conecta con el sentido de la trascendencia. Hay que aprender a tomar distancia también. A tomar distancia es, yo soy el maestro, yo tengo este rol, pero aquí tengo que apartarme. Aquí tengo que permitir el curso de los acontecimientos, la acción de otro actor. Y eso es fundamental en la estrategia del autocuidado. Yo creo que hay un ejercicio en el que nos hemos entrenado muchos en esto de ser maestros, y es nuestra autorreflexión sobre nuestra práctica para evitar caer en el tedio y en la rutina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me siento hoy? Hacer un balance al final del día, por ejemplo, para ver cómo me siento hoy. ¿Hoy estoy satisfecho con lo que hice? ¿No? ¿Por qué no? Y otro compromiso que es con nuestra actualización, por los canales y los mecanismos que cada uno disponga. Pero por supuesto, estar activo y entrenándonos
nos va a permitir aprender de muchos desafíos. Vea, este de la virtualidad ha sido tenaz. Pues yo ahora estoy haciendo mi mejor esfuerzo por sacar adelante las clases en lo que queda este semestre, pero tengo mi compromiso de que el periodo intersemestral lo voy a dedicar a buscar otras maneras, porque yo me tengo que conectar con los alumnos de otra forma. Esto no es algo tan simple como pasar una presentación a través de Zoom. No, yo voy a tener que buscar una manera de conectarme con mis muchachos distinta, que me permita saber que siguen ahí, no que se conectaron y se fueron a la cama. Quiero garantizar que están ahí y que están conectados con la experiencia de aprendizaje y que yo misma estoy encontrando otra manera de relacionarme con este momento y esta experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y eso tiene que ver al final con cómo hacemos una búsqueda de una vida coherente. Una vida coherente es de las cosas más difíciles de lograr, porque, digamos, estamos más invitados a la vida en incoherencia. La vida en coherencia es difícil porque implica conectar lo que pienso, lo que siento con lo que hago. Y a veces eso tiene también unos retos pues más difíciles. Dentro de esas acciones individuales, yo ahora les mencioné un poquito más atrás y les dije que luego lo íbamos a hablar del tema de construir narrativas distintas. Y hay una estrategia infalible, queridos maestros, que es la estrategia de escribir. Escribir nos permite conectarnos de una manera distinta con la experiencia. Escribir nos permite darle palabra a cosas que son innombrables. Nos permite conectarnos con el sinsentido. Y por eso es muy útil desarrollar cualquier forma de escritura, haga una bitácora, haga un diario, haga un diario de campo, un blog, encuentre una manera como usted sea capaz de poner en palabras eso que no le sale, que se le quedó atragantado en la garganta, ¿sí? Eso que no puede conversar por muchas razones. Entonces, escribir es una buena estrategia. Usar las metáforas, esa es una buena manera de conectar. Esto se parece a, esto es como tal, esas metáforas le ayudan a uno también a dar sentido. Y claramente, esto sí está muy estudiado y también se los menciono y lo meto siempre porque es uno de mis temas de investigación, es el tema del sentido del humor como una estrategia de afrontamiento. El humor claramente nos ayuda de manera importante a poner en perspectiva cosas que parecen muy difíciles. No parecen, seguramente lo son. Entonces, no es una banalización, es una forma de ver con distancia un fenómeno complejo que cuando uno lo ve con cierta distancia, pues a lo mejor eso le permite ver posibilidades y alternativas. Otras son las acciones colectivas. Estamos ya acercándonos hacia la fase final de la charlita y luego vamos a conversar un ratito. Las acciones colectivas son las que tienen que ver como con nuestro entorno más inmediato. Y eso implica algo que ya les mencioné, que es la reconstrucción de la confianza. Y puse no construcción, puse reconstrucción, porque yo creo que tenemos que hacer una tarea grande como país por recuperar la confianza en la escuela, en los maestros, en las comunidades, en las instituciones. Ese es un esfuerzo fundamental. Y es una acción colectiva que hace que uno tenga sensación también de unidad, que uno tenga sensación de comunidad. Eso nos hace, le da sentido a lo que hacemos y nos hace también compartir nuestra experiencia de una manera diferente. Es necesario tener equipos de soporte y yo sé que hoy están conectados psicoorientadores, yo sé que hoy están conectados los equipos de bienestar, las personas que se dedican a atender este tipo de necesidades de los maestros y también pues de los niños. Esos equipos de soporte son fundamentales porque yo creo que uno también tiene que aprender a veces a reconocer que está cansado, que esto le está costando, que necesita también ayuda. Lo voy a mencionar en la diapositiva casi de cierre. Necesitamos líderes activos y propositivos. Eso es una acción colectiva, porque cuando uno sabe, cuando uno identifica una línea, ¿sí? Cuando uno le están dando unas guías, como las que ustedes han recibido también del Ministerio, de las orientaciones para los maestros, para acompañar el proceso en esta coyuntura, por ejemplo, de enseñanza en casa, para las familias,
o cuando tenemos guías como directivos de saber cómo manejamos a nuestro equipo, eso nos hace pensar en un liderazgo activo y propositivo. Sin esos liderazgos, esto es tal cual, y la analogía es clave, es el barco que no tiene brújula. Entonces, pues vamos para donde mejor podemos, pero no sabemos muy bien cuál es el puerto donde hay que llegar. Entonces, hay que trabajar porque tengamos esos liderazgos propositivos. Aún sabiendo que todos estamos en medio de incertidumbres, ¿qué cosas podemos hacer para tener cierta sensación de control y de seguridad sobre lo que sí podemos predecir? No se les olvide, queridos maestros, ¿dónde están sus prioridades? ¿Quiénes son sus prioridades? Ustedes son papás, ustedes son hijos, ustedes son hermanos, ustedes son pareja. Sus prioridades son ustedes mismos también y sus propias necesidades. Y eso no se nos puede olvidar, porque eso sí es perder el norte. Eso es dejar de saber a dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Pues sus prioridades también están en relación con sus propios vínculos y en relación con sus propias necesidades. Muchos de ustedes están siendo maestros, y no solo maestros de sus alumnos, sino maestros de sus hijos, porque a su vez también están acompañando los procesos de enseñanza y aprendizaje en casa. Entonces, ¿cómo vamos a balancear nuestros tiempos? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar este y todos los desafíos que en adelante nos va a poner esta nueva forma de vivir? Hay que encontrar una manera de producir esa descarga emocional en distintos lugares, no solo en nuestra familia. A veces nuestra pobre familia se lleva la paliza de nuestra preocupación y nuestro dolor. Y por eso los equipos de soporte al interior de los núcleos educativos, de las secretarías de educación y en nuestra propia institución son tan importantes. Vamos a ser depositarios de muchos ataques. Digamos que nos atacan por todos los frentes, porque estamos dejando muchas tareas para la casa, porque no estamos cumpliendo con las responsabilidades que nos pusieron, porque los papás se quejan, todo el mundo se queja. Pero vamos a tratar de ver esos ataques como peticiones de ayuda. Como oportunidades para entender que en este desafío todos tenemos miedo y todos estamos aprendiendo. Entonces, vivan cada uno de esos ataques como un SOS, como una levantada de la mano de alguien que le dice, no sé qué hacer, estoy desesperado, maestro. No como una forma de ataque contra usted y contra su figura. Y es, yo creo, el momento más importante para construir colegaje, para construir relaciones significativas con esos otros maestros. Eso es clave en este momento. Finalmente, las acciones contextuales, que son las que nos implican cosas como gremio y cosas como institución y como organización. Los maestros son actores políticos muy importantes y fundamentales. De ustedes, maestros, se pide participación. Y esa participación es clave porque ustedes son actores sociales fundamentales. Y esa responsabilidad no la podemos dejar pasar por alto. Eso nos implica también trabajar en la construcción de esas redes comunitarias, con las familias, en las veredas, con las juntas de acción comunal, ¿sí? Con las juntas administradoras locales, es decir, con las distintas formas de organización que están alrededor de los sitios donde ejercemos nuestro trabajo. Tenemos que trabajar por dignificar nuestro trabajo, las condiciones en las que llevamos a cabo nuestro trabajo. Esa es una lucha incesante que tenemos que hacer y que obviamente cuando encontramos un interlocutor válido, vamos a conseguir que esas peticiones puedan ser escuchadas dentro de las alternativas y las posibilidades en un proceso de construcción colectiva, ¿sí? De corresponsabilidad, donde podamos actuar también en escenarios seguros para nuestro trabajo, en donde haya condiciones de bienestar y calidad de vida para que podamos ejercer nuestra tarea. Y en donde esos escenarios de trabajo sean colaborativos, donde tengamos respeto por la interdisciplinariedad y por las diferencias que existen y coexisten al interior de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestras comunidades. Pero escenarios de cooperación que claramente nos van a ayudar a proteger nuestra labor. Y eso, entonces, ahora sí en el cierre, esto ya es la conclusión, yo creo que nos urge claramente volver la mirada sobre las prácticas del autocuidado, sobre la necesidad de que trabajemos por construir lo que los filósofos llaman una vida buena,
¿sí? Una vida satisfactoria, una vida llena de sentido, que dote de significado esto que hacemos y para lo cual nos levantamos cada uno, cada día de nuestra vida. Que podamos reconocer nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Que podamos, por ejemplo, profesores, maestros, realmente, reconocer que a veces nos frustramos y que, por ejemplo, en esta coyuntura en particular, yo creo que tenemos derecho de sentir que a veces y de aceptar que a veces las cosas no van bien, que la señal de internet se nos cae. A mí me salió ahorita un aviso que tenía mi señal inestable, a pesar de que he hecho mis ingentes esfuerzos para que esto saliera mejor. Pero bueno, es como indulgentes con nosotros y saber que a pesar que nuestra expectativa pueda ser otra, esto es lo que tenemos. Que tenemos que reconocer que también para nosotros es necesario tener un lugar seguro a donde reposar nuestras propias angustias, que esa es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque en síntesis lo que necesitamos es que los maestros se cuiden y que está bien que a veces las cosas no vayan como esperamos. Este es un momento, queridos maestros, donde nuestra labor más importante no es que los niños aprendan muchos conceptos y muchos conocimientos. ¿Saben cuál es nuestra labor como maestros en este momento? Mantener a los niños, niñas y adolescentes de este país conectados, conectados con una rutina, conectados con la experiencia de la escuela, conectados con la experiencia de socialización. Es un momento en que necesitamos fortalecer esos vínculos y esos afectos que el distanciamiento físico ha interrumpido. Tenemos que encontrar maneras para acercarnos, para saber qué le pasa. Si estamos pudiendo acceder al internet, ¿por qué él no se conecta? ¿Qué le pasa a este niño? Porque no está pudiendo cumplir con sus responsabilidades. Si tenemos que llevarle la guía impresa, ¿qué pasa? Porque está desalentado, porque tiene desánimo. Nuestra labor hoy es más de cuidadores que de transmisores del conocimiento. Ustedes, maestros, son el vínculo fundamental también para que podamos sostener esta sociedad que se está viendo tan afectada por estas condiciones. Usted es un nexo fundamental con esa familia, pero también con esa su propia familia. Entonces, que no se nos olvide eso. Porque necesitamos maestros que sigan creyendo que la educación transforma no solo las mentes, sino que la educación cambia el mundo. Y tenemos que saber también que esa labor que llevamos a cabo es la que nos ayuda a construir la esperanza. En este momento, a construir la esperanza, una situación temporal y que nos vamos a reponer de esta adversidad tan compleja. Para eso es necesario que cada maestro se ocupe de sí mismo y de sus necesidades, que cada maestro dedique tiempo para descansar, para su propia salud, para su tranquilidad, para que cada maestro se apoye en esa comunidad donde lleva a cabo su trabajo, para que construya ese colegaje del que le hablo, pero también para que se siente un ratico y piense que se merece el descanso, no solo que lo necesita, sino que se lo merece. Y cerraría con esta frase que me parece preciosa, que dice, el cuidado de sí se trata de hacer de la propia vida una obra de arte, de liberarse del pegajoso contagio que secretan unas estructuras sociales en las que rige la ley del sálvese quien pueda. El sujeto ético es aquel que pretende hacerse a sí mismo, aquel que busca forjarse un sentido cautivador de su existencia. Ustedes transforman vidas. Gracias, maestros, porque ustedes hacen una gran diferencia, porque ustedes transformaron mi vida y asimismo siguen transformando otras vidas. Muchas gracias a todos. Diana, muchísimas gracias a ti. Miren, entre tus mensajes, el mensaje de la vice, entre la señorita Rosmira, que seguramente nos escucha, y entre las redes sociales con 8.400 maestros conectados, creo que hemos logrado realizar un espacio no solo de reconocimiento, sino de inmensa gratitud. Voy a hacer un recuento de los mensajes que nos han compartido en las redes sociales, pero sobre todo porque maestros reconociendo maestros nos va a permitir también
impregnar este espacio de, no solo de muchas emociones, porque con la señorita Rosmira creo que a todos evocamos a esa maestra que dejó una huella en nosotros, que seguramente nos acariciaron, nos abrazaron y nos dejaron ser lo que somos hoy, nos permitieron ser lo que somos hoy. Creo que voy a leer algunas, literalmente como algunas de las intervenciones. Nos escribe William Castillo: gracias por estas experiencias, ya que los docentes somos un todo, dando lo mejor de nosotros, entregando nuestro corazón a estos niños y niñas, y manda bendiciones para todo el equipo. Gladys Mota se une al agradecimiento desde Florencia, Edgar Mauricio Valencia desde la localidad de Usme en Bogotá, Alex Pinto desde La Guajira, Estela Santa Cruz del Putumayo, también nos saluda Juan desde la Normal Francisco de Paula Santander, que precisamente por tu normal le llevó a evocar esos momentos y a felicitar a su normal en el aniversario. Gerson Díaz, Lala Soso desde Cúcuta en la frontera con Venezuela, Marra Dilma también se nos une a los saludos de la normal María Auxiliadora de Cúcuta, y algunos aportes que nos hace, por ejemplo, Gloria Trejo sobre la esencia del ser maestro. Ellos se denominan así, arquitectos de vida, y creo que desde ese concepto podemos empezar solo nada más pensando en la expresión arquitectos de vida, en todo lo que se desarrolla detrás de la experiencia de un maestro. Marta desde Paz del Río también nos escribe, nos hablan del compromiso que sienten ellos mismos, lo comprometido que están, lo entregado que están por la labor, y hablan de algo muy, muy hermoso que quiero recalcar, y es actos de amor. Esto no lo digo. Son actos de vocación, tú lo decías. Y somos cuidadores, y al ser cuidadores, efectivamente, la primera medida es cuidarnos. Pero por eso Luis Fernando, desde Marinilla, nos recuerda que a veces nos olvidamos de nosotros mismos como maestros. Y él recalca precisamente que a veces el olvidarnos de nosotros mismos nos lleva a no ser tan lo suficientemente pertinentes en ese acompañamiento a los niños. Ese autocuidado se resalta por parte de él y de otros docentes. No nos olvidemos de nosotros, nos dice Nelson Benjumea, cómo se alivia el estrés con un espacio como este, no solo de reconocimiento, sino de compartir estas experiencias, y de verdad nos piden tu presentación, Diana, por todo lado nos la están pidiendo, no sé cómo haremos luego logísticamente, ya que algunos hacían mención de que querían ver más tiempo las diapositivas, querían como concentrarse un poco más, porque creen que el mensaje ha sido súper oportuno. Nos escribe también en... agradeciendo Randy Balsán de Manaure, Guajira, nos recuerda él, ojo, nos recuerda una población muy importante, y es las zonas de difícil acceso, las comunidades indígenas, que también aquí hay maestros conectados de la ruralidad dispersa, a ellos realmente nuestro absoluto reconocimiento. Sabemos que de pronto las formas de estar llegando como sector educativo a estas regiones es completamente distinta, y sabemos los actos heroicos que hacen allí en esa región. Nancy Van Bagen nos invita también, nos hace una invitación interesante a escribir, escribir como un acto de catarsis, escribir como un acto para poder manejar estas emociones. Y de verdad, Diana, pues agradecerte mucho, porque creo que has detonado una cantidad de reflexiones para nosotros. Creo que somos responsables de un acto de amor, como lo han dicho ellos. Y el cuidarse se convierte casi que en la primera acción para poder cuidar a otros. Abrazarse, abrazar mi historia, abrazar mi estrés, abrazar las circunstancias que enfrento en mi casa, como lo decías tú, como un pedido. Si me grita mi pareja, si mi hijo se vuelve un poco agresivo, son pedidos, son manos alzadas pidiendo algo que va mucho más allá. Detrás hay una intención positiva y el deseo definitivamente de expresarlo. De pronto no lo están haciendo de la mejor forma, pero se están expresando pedidos. Que aprendamos también como maestros a leer esos pedidos. Y te agradecemos, porque gracias a esto nos ha ayudado muchísimo a seguir pensando en lo bello que es la labor del docente. Y así lo expresan ellos mismos en las redes. Vice, quiero darte la palabra para que sigamos en esta conversación, y a partir de estos mensajes nos des también alguna de tus opiniones. Gracias, Edison. Bueno, pues creo que la tecnología cerca ayuda,
pero también dificulta algunas cosas, Diana, pero en nombre de los maestros y del mío, un aplauso, una maravilla. Es impresionante las reflexiones, digamos, pero también la calidez, fusionar la rigurosidad académica con la ciencia, la experticia, con lo humano, con lo cálido, con el tocar al ser humano y entender que nosotros los maestros, hoy más que nunca me siento absolutamente orgullosa de ser maestra de formación, de haberme formado en una universidad pública que me ha enseñado y me ha generado tanta sensibilidad frente a lo que implica esta labor y la grandeza de esta labor. Pero te escuchaba y recordaba mil cosas y entonces me devuelvo y yo dije, ve, Diana también me hizo invocar a mis maestros. Yo también recuerdo a mi profesora Mariluz, a una profesora Marta que por alguna razón en la vida, alguna vez muy pequeña de 8 años, tuve que estar 3 meses en una clínica y un día, sin avisarle a nadie, llegó mi profesora de visita y ella me visitó. Decía, los maestros se llevan en el alma. Los maestros en esta labor nuestra, cada uno de verdad, en la vida hay cosas que recuerda, para bueno, para malo, también se recuerda, la maestra que me regañó, la que me castigaba, la que me ponía pues en la época de nosotros, hoy en día afortunadamente ya eso muy pocas veces pasa y debe pasar, pero claramente lograste lo que estábamos buscando desde el ministerio, y es esa mediación para poder conectarnos con los maestros, para poder hacer ese reconocimiento desde esa trascendencia, desde ese sentido de lo que realmente significan los maestros para la educación colombiana y para la educación como una gran posibilidad de transformación social y de construcción de ciudadanía. Eso quiere decir, alguna de los chats, yo también estaba fascinada leyendo los chats, y los mensajes que nos ponían ahí, y uno decía, con esto claramente se entiende que no dictamos clase, y ese dictar clase siempre va entre comillas y en mayúscula, y no somos unos dictadores de clase, somos unos constructores de vida, somos arquitectos de vida, y ese es, entre muchas cosas, ese es un maestro claramente. Yo pienso que voy a recoger algunas palabras ya esta parte de cierre, creo que no queríamos que se acabara, queríamos que Diana siguiera hablando, pero pues es el tiempo también valioso de nuestros maestros, tenemos un tope pues en el horario y lo tenemos que revisar, pero quiero recoger frases de lo que, o palabras de lo que decía Diana y de lo que decía hoy en el chat, lo que decían los maestros, y hay unos mensajes que son fundamentales frente a lo que significa y a lo que simboliza el maestro que le ha marcado a uno la vida de muchas maneras. Y eso está básicamente Venecia y la otra, qué pena, ya. Entonces les decía que quería reunir algunas palabras y hay unas muy lindas que para mí son fundamentales, que muestran claramente lo que estamos, los maestros como cómplices y los maestros como cuando hablamos de esa complicidad, hablamos de la posibilidad que se genera con un otro de guardar un secreto, de tener confianza, de poder ser, de poder contar, de saber que no va a haber traición. Y entonces uno dice, bueno, las relaciones humanas, eso va muy bien, eso es fundamental, eso es vital, se trabaja mucho en los temas de relaciones de pareja, pero cuando lo llevamos este tema de la complicidad de las relaciones entre un maestro y un niño, es que son claramente el punto que tienen ellos y sus familias, y muchas veces ellos, a pesar de las dificultades que pasan en sus familias, de poder nosotros como maestros recibir, reconocer, y ustedes que están directamente con los niños, poder encontrar y poder garantizar que realmente estamos recibiendo desde el afecto lo que le está pasando a un niño. Y ahí es donde uno claramente ratifica, esto no es para formar
grandes académicos solamente. Esa puede ser la opción de vida de algunos, pero acá claramente estamos estocando vidas. Y acá en este momento, en el marco de la pandemia, yo particularmente me siento tranquila, si así se puede decir, en mi condición de servidora pública y en este cargo de tanta responsabilidad que tenemos, de haber traducido muy bien el mensaje y la orientación del gobierno, y es que hoy es prioritario cuidar de los niños y de sus familias. Hoy es prioritaria la vida, la convivencia, el bienestar. Lo hemos hecho a través de las guías, de las reuniones semanales con los secretarios de educación. Claro que vamos a tener algunos rezagos, profes, pero evidentemente los rezagos en el aprendizaje, cuando uno los sopesa en esa línea amplia de la vida, este va a ser un año inolvidable para la humanidad y en las generaciones que hoy convivimos, vamos a llevar en el alma este recuerdo importante y ahí está, en manos de ustedes, cómo con esta capacidad de ser cómplices y confidentes de los niños, van a poder también entrar y encontrar otra manera de conectarnos con ellos, de conectarnos con sus familias, de entender ese saludo, ese mensaje que le manda uno al niño en esa ruralidad dispersa cuando se pueden hablar. Una maestra también decía en el chat, gracias por reconocer este tema, pero eso aún así no es impedimento para que sigamos haciendo nuestra tarea. Seguimos trabajando y lo estamos haciendo desde el alma, con el corazón y desde acá. Gratitud y reconocimiento absoluto porque sabemos que lo están haciendo de esa manera. Se hablaba también de que eran unos consejeros y es que una palabra de un maestro puede ser definitiva o decisiva en la vida de un niño y de un adolescente y de una familia. Las familias también buscan a los maestros y buscan precisamente encontrar una voz de alguien que con autoridad oriente y diga. Y por eso en este momento nos queda una lección hermosa para la vida y esa lección claramente es que tenemos nuevas formas para encontrarnos. Si bien el contacto físico hoy en muchas vidas hace falta, esto ha sido un sinfín y un sinnúmero de búsquedas en torno a cómo encontrarnos, cómo hacerle sentir al otro que aquí estamos, hay un mensaje, nuevamente vuelve a dar un mensaje, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te estás cuidando? ¿Si estás guardándote? ¿Si estás teniendo precaución? Y eso la pedagogía lo transforma y lo vuelve claramente en una posibilidad de entender dónde está el punto central de lo educativo y es en el ejercicio de comprender la condición real del ser humano, en cuidarlo. Y cuidarlo implica también permitirle ser y permitirle estar y permitirle formarse y permitirnos escucharlo. Y ahí creo que Diana nos da unas pistas muy importantes y unos mensajes que son absolutamente no solamente inspiradores, sino que logran identidad, no lo logran identificar. Yo lo que sentía en en los mensajes de que hoy cerca de 9.000 maestros que están conectados con nosotros en este momento nos están diciendo y nos están, digamos, llamando es cómo realmente reconocemos que claramente hoy hay un rol determinante por parte de los maestros para poder avanzar en lógica de de esta pandemia. Y un último mensaje que nos dabas, que esa para mí desde lo personal fue determinante, y es cuando encuentra uno su pasión y el día que uno logra entender dónde está, cómo se engancha. Y ahí entonces el cansancio se vuelve más llevadero, el sufrimiento se hace más tolerable, la dedicación es sencillamente una delicia pues para lo que uno está haciendo y es cuando uno logra conectar evidentemente el sentir y esa posibilidad de trascendencia y esa razón de ser. Y yo creo que si hay alguien que tiene realmente ratificar su condición y su vocación profesional y personalmente hablando, es el maestro. Evidentemente acá esta es de las profesiones que claramente ponen a disposición absoluta. Cuando uno va a trabajar, va como persona, va con todo, va con convicción, va con conocimiento, va con disposición, pero va con su ser, va con evidentemente la razón clara que tiene de poder garantizar que evidentemente está entregando todo para poder avanzar en
en su tarea y en su labor como maestro. Pero finalmente, y en esto sí es un mensaje en que me quiero detener ya para cerrar, Edison, y hacer la última parte porque ya el tiempo se nos acaba, es decirles a todos también que tomamos atenta nota, que claramente así como hay mensajes inspiradores, hay mensajes de gratitud, hay mensajes de reconocimiento por este espacio, por la conferencia de Diana, hay mensajes que nos están diciendo también, por favor, necesitamos más apoyo, necesitamos más presencia, necesitamos acompañamiento a estas personas, a estos maestros, a estas maestras, decirles que evidentemente sobre esa lógica estamos trabajando, que evidentemente el ejercicio, esta es una muy buena iniciativa, va a ser un acercamiento, nos vamos a encontrar cada 8 días en espacios similares, con mensajes tan enriquecedores. Diana nos pone un derrotero pues grandísimo para buscar seres de luz así, con mensajes brillantes para nosotros, pero estamos trabajando sin parar para poder garantizar y para poder buscar cada vez formas de mejorar las condiciones de los maestros para que hagan su labor. En eso estamos en este momento todo el equipo del Ministerio de Educación, todo el equipo de gobierno. Hemos encontrado muchísimo apoyo desde el Ministerio de Salud, desde MINTIC, de MINDEPORTES, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tratando de escuchar claramente cuál es la razón de ser y el lugar tan importante que hoy tiene la educación y por qué acompañar para que pueda hacer una labor de mucho más acercamiento y generar mejores condiciones para nuestros maestros, porque claramente un gran número de maestros hoy no tienen esas condiciones. Mil gracias, Edison, y yo creo que podemos ya darle entrada a la última parte de nuestra sesión de trabajo en aras de los tiempos. Nuevamente, Diana, en nombre del Ministerio, pero principalmente de los maestros, mil gracias por compartir con nosotros esas reflexiones que desde la vida también van mostrando cómo se logra hacer con esfuerzo, con dedicación, pero también convicción y pasión, cosas grandes en la vida. Gracias, Diana, y a todos los maestros, muchas gracias por estar con nosotros. Diana, nos gustaría en un minuto escuchar tus reacciones a, digamos, a todo este mare magnum de información, pero seguramente de mensajes de reconocimiento y de muchos saludos, sobre todo mucha gratitud por parte de los docentes, muchos llamados, como lo dice la vice, de los que tomamos atenta nota, pero sí queremos escucharte en un minuto para darle paso a una experiencia que queremos compartirles en este live. Pues muy bien, Edison, para ustedes, gracias por las palabras de la vice, también por las tuyas. Yo no había podido, pues, por esto de que es muy difícil tener la atención en dos lugares a la vez, no había abierto el Facebook Live, acabo de abrirlo y estoy sorprendida de la cantidad de mensajes que hay allí. Gracias a todos por esos mensajes, pero sobre todo yo creo que es una oportunidad para también recoger muchas de esas inquietudes y esas preocupaciones que los maestros expresan, que yo creo que son pues fundamentales. Yo solo quiero decirles que a pesar de que a veces la labor que hacemos sea ingrata, a pesar de esa labor que ustedes llevan a cabo y a uno no se la reconozcan, el principal reconocimiento tiene que venir de la convicción de que hacemos esto porque aquí hemos encontrado una ética de vida. Y los agradecimientos son muy útiles y llegan. Hoy llegó uno para mis maestros que tal vez yo les debía hace muchos años. Entonces, gracias por ser tan inspiradores y por recordarnos la esencia de esta vocación, de este acto de amor que es enseñar. Felicitaciones y gracias. A ti, Diana, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a darle paso a un video que efectivamente refuerza toda esta experiencia que hemos estado compartiendo y que ustedes, maestros, nos han reiterado con sus agradecimientos. Muy atentos, por favor, a este reconocimiento que queremos hacerles desde el Ministerio de Educación. Inicialmente, nuestra institución nos convocó a una reunión para que
allí miráramos a ver qué íbamos a hacer para enfrentar este desafío y para no perjudicar a nuestros estudiantes, para seguir en contacto con ellos. Y fue así como llegamos a una conclusión de que íbamos a trabajar con las guías pedagógicas. Un método que vengo utilizando en la institución este año, tratando de beneficiar más que todo a mis estudiantes de las comunidades, ya que en ocasiones les dejo tareas, les dejo trabajos, y ellos de pronto no pueden traerlas. Entonces ahí en las guías pedagógicas les doy vocabulario, les doy significado, les doy los elementos que ellos requieren para poder hacer el trabajo, ya que no pueden acceder, digamos, a ciertas herramientas que necesitarían para poder desarrollar el trabajo. Se les entregó a los padres de familia. Esto lo hice a través de, bueno, fuimos de barrio en barrio, aprovechando 3 días que nos dieron, que nos concedió la institución. También fui a la comunidad de Ticoya. He visto a bien, ha sido crear un grupo de WhatsApp, donde a través de este he convocado a los estudiantes. Déjenme decirle que ha sido un buen grupo el que se ha sumado. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos interactuar a través de videos, a través los mensajes que les mando a través de este medio. Y déjenme decirle que también la acogida ha sido muy buena. Con los chicos que no están en WhatsApp, ir casa por casa, pero obviamente a una distancia, respetando las distancias. Y a través del tablero mirar, bueno, abrir la guía pedagógica, ellos me iban contando de pronto qué dificultades tenían y entonces les iba para resolverles las posibles dudas que ellos tengan. De todos modos, pues la idea es seguir innovando, vamos a mirar qué pasa. Eso es lo que más o menos se ha hecho a grosso modo. Muchas gracias y muy buen día. Adelante, Isa. Muy bien, agradecemos al profesor Wilson, para quien yo creo que todos nosotros le brindamos un aplauso por esta labor que está brindando, virtual, sin duda alguna, por todo lo que esos esfuerzos que hacemos y que seguramente ustedes hoy nosotros podemos mirar y observar en la labor que prestan. El próximo viernes 15 de mayo tendremos nuestra próxima charla con maestros. Será, así como ustedes nos lo pedían en las redes sociales, que sigamos teniendo estos espacios. Ya la vice nos lo explicaba al principio, es un espacio que será semanal y tendremos la oportunidad de seguir haciendo este reconocimiento por la labor de los docentes. Yo he empezado a recibir mensajes ya no solo por el live, sino también a mi chat de los maestros con los que tengo contactos y nos reiteran mucho la necesidad de seguir contando con la oportunidad de reflexionar sobre la labor docente, pero sobre todo de tener espacios como el que nos brindaste, Diana. Muchísimas gracias por ello. Voy a reiterar algunos mensajes de cierre también, finales, que nos envían. Por allí nos piden felicitar a la Normal Superior de Popayán, que desde el año 2004 brinda conocimiento significativo y construye el conocimiento significativo en toda la región del Cauca. Se unen a los agradecimientos Gladys Mota, Alex Gutiérrez, agradeciendo por estos espacios. Ana María, reiterando algo que es un mensaje que hemos escuchado en varios maestros. Hoy, de los casi 9.000 maestros conectados, muchos han manifestado que este espacio les permite reconocerse, pero sobre todo saber que están en el camino justo. Que a pesar de todas las adversidades, hoy ratifican su labor como maestros. Hoy ratifican el ejercicio, y algunos usan esas expresiones, me encuentro en el camino, siento que no estoy equivocada, porque claro, cuántas crisis surgen en estos momentos y cuántas incógnitas e interrogantes pueden surgir que nos llevan a cuestionarlo, por eso nos lo dicen de esa manera. Y hay una maestra, Jenny López, que nos dice, necesito el abrazo cuando no lo podemos hacer, pero creo que los niños lo necesitan, pero ella lo dice de esta forma muy linda. Nosotros los maestros ya necesitamos el abrazo de nuestros niños. Y creo que ese es el mensaje que podemos reiterar. Sitios desde donde estuvieron conectándose, de todo el país, Amazonas, Arauca, Quindío, Caquetá, La Guajira, Atlántico, Bolívar, El Cesar, tenemos también de Córdoba, Sucre, Antioquia, mensajes de nuestra ruralidad, precisamente comunidades indígenas, tanto de La Guajira
como de otros departamentos que también se unen al saludo. Tenemos también mensajes que aquí nos llegan de Arauca, de Chocó, de Valle del Cauca, del Cauca, de Nariño, de Putumayo también, un mensaje. Creo que todos unidos como país y 9.000 personas es un número que nos permite ratificar no solo que esta estrategia va a seguir llegando, sino que esperamos llegar a muchos más docentes conectándose a este charlas con maestros y a este acto de reconocimiento. Queremos aquí seguir leyendo algunos departamentos también, Cundinamarca, Caldas, Santander, desde Florida Blanca nos escriben, desde el norte del Valle del Cauca, Cartago, Sevilla Valle, y en algunos mensajes que me envían también algunos maestros que tenían mi contacto por seguramente encuentros que hemos tenido previamente, me escriben y me ratifican. Un mensaje importante, mis queridos maestros, subiremos a la página del Ministerio de Educación, ya que Diana ha sido muy bondadosa, nos permite colgar la presentación y estará en la página del Ministerio de Educación, así que la otra semana ya encontrarán la presentación de PowerPoint que Diana nos realizó en este día. También, al saber que este espacio ha sido grabado, podrá usted de pronto acceder las siguientes horas, al menos en Facebook, para poderlo mirar y enviar el mensaje así a los maestros que no pudieron conectarse, como Diana nos decía. No todos están conectados. Repetimos, charlas con maestros, un espacio de reconocimiento, un espacio donde nos abrazamos como sector, pero sobre todo les abrazamos a ustedes. Les brindamos todas nuestras plegarias y les brindamos sin duda todas nuestras reflexiones y todos nuestros pensamientos positivos para desearles lo mejor a ustedes y a sus familias. Y yo quiero enviar un mensaje final relacionado con esto, ya que gracias al mensaje de Diana me permitió traerlo a la mente. En sus hogares hay un desafío. Y el desafío pedagógico que estoy teniendo con esta pandemia se convierte en un desafío afectivo en mi hogar. Y en mi hogar, ese desafío afectivo es poder comprender que allí hay una prioridad y que el cuidarme parte por esa armonía que puedo yo ser el protagonista en casa. Y aunque me haga ruido el mensaje de culpar, es que ahora encuentro que mi pareja es más amargada, encuentro que mis hijos son demasiado intensos. No importa el mensaje que llegue, tenga claro que usted, por ser maestro y por tener esos actos genuinos de amor, por ser arquitectos de vida, por ser artífices del aprendizaje de los niños, por ser cuidadores del aprendizaje de los niños, ustedes pueden ser esa fuente amorosa en sus hogares, esa fuente que les permite a sus hogares aprender, y así como también usted empieza a integrar sus emociones y a reconocerlas y a expresarlas, transmítale a sus familias la posibilidad también de hacerlo. Agradecemos inmensamente a la viceministra Constanza Alarcón, a Diana María Gudelo de la Universidad de los Andes y a todo el equipo del Ministerio de Educación y el equipo de producción que se unió a este live. Muchísimas gracias a ustedes por sus aportes, a todos los maestros, gracias, mil gracias. Nos vemos el próximo viernes.